Derechito al Vicio somos RC Cine y en esta clase de latín vamos a estar aprendiendo hechizos en latín mágicos para poder conseguir la carta del Doctor Strange en la nueva colección de sobres del Fortnite número 24. La Resistencia, el capítulo 3 de la temporada 2 de Fortnite, está en los nuevos sobres de Fortnite, así que vamos a hacer un par de hechizos con esta RC Ediciones, donde hicimos un libro de latín para estudiar con de todo, para no solamente quedarnos con los dibujos, sino saber un poquito de idioma antiguo. Pero como verán, este libraco tiene como más de 500 páginas, por lo que siempre en estos libros con muchas páginas tienden a tener un anillado mucho mayor, mucho más potente, mucho más duro. Esto mismo es un resorte, esto lo sacás, lo hacer rebotar y te salta en el ojo, es tremendamente grande y pesado. Pero, como el Doctor Strange, necesitamos libros pesados. Necesitamos estudiar estos libros antiguos para poder sacar alguna palabra, para poder ver si podemos conseguir algún hechizo poderoso para sacar nuestra cartita que queremos. Pero vieron, en un diccionario, en latín o en cualquier otro idioma que quieran aprender, te va a aparecer el verbo, el sustantivo, el adverbio, la palabra que necesitas, más la forma en la que podés modificarlas, sus sufijos, sus prefijos, la forma en la que vos cambiás los tiempos del latín mismo. Podés hacer que, o sea, en el latín podés utilizar una misma palabra con un prefijo distinto y ya cambiás el sentido en que lo estás diciendo. Podés decir a alguien, che, cabeza de banana, o oh, vino el cabeza de banana. Puedes decir diferentes cosas con una sola palabra modificada. Esto, del latín, va a tener algunas palabras agregadas de otros idiomas. Del griego, va a tener un par de palabras agregadas que son actualmente, por así decirlos. Pero esta es una edición que data de 1946, me parece, la edición de este libro. Por lo que el latín, como sabemos, como lengua muerta, no ha cambiado mucho en los últimos siglos, obviamente. Por lo que si vos conseguís esta edición o una edición mucho más nueva, seguramente lo único que cambien son las imágenes, los gráficos, pero el diccionario sigue siendo el mismo. Pero bueno, sé que ustedes quieren ver cartas de Doctor Strange, y yo también, así que vamos a echar un par de hechizos con tres palabras. Vamos a utilizar la magia básica de las tres palabras al azar. Vamos a meter acá, por ejemplo, la palabra refluo, palaestrita, que sería maestro de palastra o atleta o luchador, libra. Por lo cual, al decir refluo, maestro de palastra, libra, estamos diciendo el maestro, o sea, resurgir del maestro de pelea. Debilitado, va, balanza o romano, o sea, equilibrado. Pero si queremos un hechizo mejor como Hermione, tendremos que utilizar palabras como derogatio, o sí, derogatio, debeo, colossus, lo cual sería derogación debilitadora del coloso. Vamos a ver, ¿eso nos va a servir para agarrar una carta? ¿Eso nos va a servir para sacar alguna carta del Doctor Strange? ¿O utilizaremos un hechizo más potente? Vamos a tirar, a ver, esta es muy simple. Esta palabra al día de hoy se sigue usando, o sea, es área. Área es una palabra que en el español lo seguimos utilizando. O en ese momento podías conjugarlo con aerae o areaea. Vamos a ver, arefacio. Creo que mi profesor de latín se quiere pegar ahora un tiro. Creo que mi profesor de latín ahora me está tachando en la lista negra. Este chico no pasa de curso. Pero bueno, alguna palabra nos puede servir para invocar a nuestro Doctor Strange. Bueno, pero ya abriremos un sobre después de esto. Divinus, Especto, Indicium. O sea, espectro, o sea, espectro de divina, de divino indicio o revelación. Con esto vamos a ver si podemos conseguir en este primer sobrecito a nuestro. Tenemos acá la imagen del Doctor Strange, la carta que deseamos, la carta que queremos. Vamos a ver si nos sale. No. Abrimos el sobre, fácil de abrir, por suerte. Y arrancamos con un pico Cubic Exceptor. Está bastante bueno, es poderoso. Tiene 800 puntos de ataque y 990 de resistencia. Y el siguiente es el Marshinobi, es el Marshmallow, es el malvavisco pero hecho Shinobi, con 865 puntos de ataque. Es un ninja como Naruto ahora. Seguido por la carta del graffiti de Jared Up. Jared Up tiene 870 puntos de resistencia y todo el estilo para jugar
con sus amigos, seguido por otro graffiti en el mismo sobre, Emergence Hall. En el Emergence Hall tenemos una especie de Frankenstein poderoso rompiendo el muro, con 810 puntos de resistencia. Rompe el muro como le gusta a Pink Floyd. Y tenemos a la carta de Hyacin. Hyacin ya nos tocó en un sobre anterior, pero es una buena carta, es muy poderosa, es muy fuerte, con 945 puntos de tecnología. Entonces vamos a tirar otro hechizo más de nuestro diccionario de latín, diccionario de hechizos arcaicos. A ver... Libertinus, que sería como liberto o relativo a los libertos. Mensor, medidor o arquitecto. Y todo esto lo estamos tirando al azar. A ver. Penso. Que sería como ser pesado en la misma balanza. O tener. O ser jugado con el mismo criterio. Entonces estamos tirando. A ver. Libertinus, penso. ¿Y qué más? No me acuerdo la tercera palabra. Pero será suficiente para que en este sobre nos pese el Doctor Strange. Para que pese adentro la carta del Doctor Strange y salga. Vamos a verlo. Libertinus, Doctor Strange. Libertinus. Ups, está siendo difícil de abrir. ¡Ah! Se está haciendo muy pesado. Y... ¡tenemos! ¡Mirá! La carta de Mary Jane Watson. La carta de la novia de Spider-Man. Pero esta no es la Mary Jane Watson que nosotros vemos en la última película del MCU. Es la Mary Jane de los cómics. Es la Mary Jane del universo Ultimate, del universo 616. Es la Mary Jane que nos dice... ¡va, ve por ellos, tigre! ¡Wow! Bueno, el hechizo de Libertinus nos sirvió para tener a la Mary Jane con la remera de Spider-Man, obviamente. Y tiene, mira, 640 puntos de ataque, me encanta. Seguido por el Catapack. El Catapack es una mochila con 805 puntos de tecnología que te va a dar poder de ataque. Seguido por el Beast Llama, este simbolito de la llama furiosa. Una llama gladiadora con 650 puntos de tecnología. Seguido por... bueno, hablando de gladiadores, tenemos al morro. El morro que está ahí con, encascotado con 820 puntos de ataque y 905 de tecnología. ¡Muy bien! Seguido por el paso. Este ya lo tenemos. Esta es la repetida de esta edición. Es el paso del baile del Pizza Marty con 990 puntos de resistencia de pizza. Pero bueno, el hechizo entonces funcionó para tener a una Mary Jane Watson. Recuerden, chicos, los hechizos hay que usarlos para el bien. Pero bueno, vamos con el último. Vamos a utilizar palabras ya del final de este diccionario. Vamos a ver si podemos invocar algo más poderoso, algo más terrible. Pero hay que acomodar un poco, sí, hay que acomodar porque si no después se hace difícil de mover por el anillado gigante más que nada. Y tenemos acá el Predibes, que es, o Predivistus, Predivitis, que es muy rico, señores. Predivitis. Provexi, que significa de provecho, o sea, provecho, muy rico. Refero, que significa hacer volver, retroceder, que las naves a su punto, regresen a su punto de partida. Es como hacer retroceder el provecho muy rico, o sea, si comiste algo delicioso, esto te lo va a hacer retroceder. Y con eso abrimos el último sobrecito de esta tanda. Vamos a ver si nos sale, ¿eh? Algo mejor que Mary Jane. Algo mejor que Mary Jane Watson, la novia de Spider-Man. Y tenemos... a ver... 5 cartas, bien, bastante bien. Tenemos otro graffiti, el graffiti de Jones in Action. Jones en acción con 845 puntos de resistencia. Seguido por... ¡no! ¡Ahora sí! Si queríamos algo de acción, si queríamos retroceder en el tiempo, nos encontramos con la estrella de la saga de X-Men, el propio Wolverine, Wolfito. No es un amigo directo de Deadpool, pero siempre está con él. Siempre está en sus aventuras, ya que ambos son canadienses. No, tenemos al Wolverine acá con sus tachas de guerra, con su pelo bien a ese estilo salvaje, me encanta. 930 puntos de ataque, o sea, buscamos una carta mejor que la de Mary Jane. Teníamos la de... ¡no! ¡Ah, Dios! Teníamos la de Wolverine, me encanta. Seguido por, veamos qué más tenemos. Ah, tenemos el misterioso Prowler de nuevo, con 950 puntos de ataque, seguido de...
el paso de baile del Segway Tour, para que vayas con tu Segway, rapidito, pero seguro, a todos lados, con 810 puntos de resistencia. Y por último, tenemos a la, mira, a la Kate Bishop de la serie de nuestro Hawkeye. La Kate Bishop es la aprendiz, es la segunda Hawkeye, es la Hawkeye que va a reemplazar a nuestro querido Barton de los Vengadores. ¿En el qué? ¿En una nueva película de los Vengadores? ¿En el nuevo MCU? ¿Ella va a ser parte de los jóvenes Vengadores? Eso lo veremos a continuación por Disney Plus. Pero bueno, la tenemos acá a Kate Bishop, que protagoniza esa serie junto con Hawkeye. Pero bueno, entonces digamos que este sobre ha sido el mejor de todos. Tenemos por un lado a Wolverine, tenemos a Kate Bishop, tenemos entonces a Mary Jane Watson. Y entre las otras cartas nos salieron buenas cartas, lindas, mucho, mucho, mucho graffiti. Pero estas tres son las más grosas de esta ocasión. Bueno, somos RCCine, esperamos que esto te haya hecho pasar el rato, te haya divertido, te haya entretenido, y que en la próxima edición no salga el Doctor Strange. A ver si tenemos un mejor hechizo, a ver si tenemos un mejor truco para que salga de entre nuestros sobres. No te pierdas nuestros unboxings durante esta semana y pasen una muy feliz Pascuas. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter.